Bienvenidas a un nuevo video de maquillaje. Vean este makeup hermoso. Voy a grabar la intro aquí en la ventana porque definitivamente la luz no es la misma. Pero vean qué bonito quedó. Si les interesa ver cómo lo realicé, ya saben que yo fácil y práctico, todo práctico y fácil. Entonces pues quédense a verlo, recréenlo, denme su like y nos vemos. ¡Hola hermosas! Vamos a empezar limpiando esta brochita de ojos que con este, ese es el limpiador de brochas de Kegel Habibe. Aquí me lo regalaron, ya saben que uno vive del patrocinio. Entonces, ¡ah, qué rico huele! Está nuevo, la verdad es que no lo había utilizado. Normalmente utilizo el de Harry Cosmetics o uno de Hollywood Cosmetics, me parece, y este me gustó como olió, no huele a alcohol tanto, tiene un olor súper rico. Y vamos a empezar, chicas, a hacer las cejitas con este producto. Ya lo habían visto, es de la marca Beinina Color y es para hacer las cejitas. Ay, se me quiere salir el vato que llevo dentro, chicas. Voy a tomar el color de esta manera y hoy me voy a apoyar por el mismo espejo de esta paleta, que es con la que vamos a trabajar en combinación con la paleta de igual de Bisú, la que es Colores de mi Tierra, Chiapas. Entonces así lo voy a empezar a hacer mi cejita. Ahí está. Es algo que yo ya hago pues relativamente rápido y fácil. Recuerden que la práctica lo es todo. Y pues si no, pues nunca falta pues, que lo puedas borrar o acomodar, ¿no? Ya terminé las cejitas, chicas. Voy a proceder a poner el primer, que realmente es un corrector, en el tono blanco. Voy a sacar aquí, ahí está, ya descargué un poco. Y con la puntita o el pincel que trae esto, me ayuda un montón a delinear la parte de arriba y no pasarme. Ahí está. Estoy comparando las paletas, chicas, para ver pues con cuál voy a trabajar y creo que la regué. No me di cuenta y son los mismos tonos, nada más que uno, pues si se dan cuenta, uno tiene, pues se ven más pigmentados que otros. Esta es la Chiapas y esta es la Yucatán. ¿Sí es Yucatán? Sí, Yucatán. Y pues son los mismos tonos, nada más que baja la intensidad. Entonces, pues ya como que dije, creo que medio la regué, pero pues bueno, pues ya. No la recomiendo mucho, la recomiendo más. Vamos a trabajar de nuevo con esta, pero vamos a hacer algo en tonos morados. Voy a tomar el tono que es el rubor, lo voy a sacudir y voy a aplicarlo como tono de transición. Aquí ya ven, se me está haciendo la raya del corrector. Entonces lo voy a aplicar así. Ahí está. Además está súper, súper pigmentado. Ahora, chicas, voy a tomar la Yucatán y me voy a ir por este tono cafecito con la misma brochita. La voy a impregnar bien. Y me voy a ir nada más aquí a marcar lo que es profundidad. Ahí está. Ahora, chicas, voy a de nuevo a tomar el corrector blanco. Y en esta ocasión sí lo quiero blanco. Entonces voy a colocarlo de esta manera. Y voy a iniciar un cut crease, pero relajado, nada muy loco, todo muy relax. Ahí está, ya marqué el trazo. Ya nada más ahorita voy a tratar de difuminar con mis deditos, obviamente sin quitar el corrector por el tono azul. Ya en segunda más iba a ser morado, pero no vamos a meter estos dos. Ingueso. Vamos a tomar el azul. Y a toquecito. Pum, 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 pum. Ya saben, sin barrer el tono. Nada más rellenando pues lo blanco que pusimos. Bueno, la sombra, chicas, se ve como terciopelo en el párpado. De verdad.
Estas cosas son una maravilla. Ahí está. Nada más a la mitad. Y en la otra mitad vamos a poner el morado. La misma brocha, nada más la estoy girando. Y vamos a colocar el moradito. Yo le iba a hacer todo morado, pero pues ese azul me dice, utilízame, utilízame. Ya encontré la brochita. Vean, va a ser esta. Voy a tomar una pizca así de nada. Ustedes vieron, nada más fue así un toque. Y voy a empezar a aplicarlo por aquí. Ahí está. Así. Relajado dentro de lo que cabe el tono negro. Dejen acercarlas un poquitito más. Y voy a terminar de colocar aquí bien, bien, bien mi tono morado. Con el mismo tono morado, chicas, aquí voy a empezar a difuminar o a jalar del tono azul. Voy a delinear por lo mientras con este delineador que es un tono negro. Lo voy a colocar aquí por la línea inferior de las pestañas. Pegadito, pegadito, pegadito. Este delineador es punta pincel. Y me encanta porque te ayuda a dar el término tan delgadito como lo desees. Esto está padrísimo. Ahí está. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y no encontré mi lápiz morado. No sé dónde lo haya dejado. Voy a tomar este tono café. Y voy a delinear aquí abajito de la línea de las pestañas. Hasta así me gusta, pero no. Le voy a poner un toquecito del morado. Con este voy a sellar el lápiz. Ahí está. Lo voy a bajar un poquitito. Ahora, chicas, voy a poner esta sombrita metálica. Esta es de Sanille. Pero pues ustedes pueden utilizar la que tengan. Y esta la voy a colocar aquí mero. Vean nada más qué hermoso flow, flow, flow. Voy a recortar tantito del azul. Y aquí es donde la voy a colocar. Es un morado metálico. Entonces la verdad, luce un montón. Le da vida a cualquier maquillaje que le pongan. Vean qué bonita está. Este lapicito es el que voy a colocar. Entonces, así nada más. Ahí está. Esto va a ayudar a que se complementen mejor aún la pestaña y mis pestañas reales con las postizas. Durante que se secaban las pestañas puse Heble, poquito, primer. Y ahora voy a proceder a colocar mi base de maquillaje. La base del maquillaje del día de hoy. Oh my God, ¿por dónde están todas las cosas? Ya la encontré, cálmate, loca. Aquí está. Que no manchen. Esta es la de Ultramo en el tono Like. Ya no sé ni qué tono sea este. Pues dice Like, ahí está. Y esta me ha gustado un montón porque siento que el tono es exactísimo al de mi rostro. Además, con bien poquito, hace maravillas la base. Ahí está. Así de poquito, chicas, como ven, esto hace la maravilla de la maravilla. Voy a colocar corrector para darle más iluminada a esto. Voy a colocar este de Ultramo. Lo voy a colocar así. No mucho, porque soy maricona del corrector. Me da luego un poco de miedo. Pero así lo voy a colocar. Voy a tomar mi esponja. Y aquí le voy a dar. Voy a bajarlo. Aquí despacito. Para que no se me vaya a salir. Ahí está, chicas. Y luego, luego, enseguida voy a poner este polvito
que es el de banana, el de Citicolor. Voy a tomar esta brocha, que ni la tenía pensado para esto, pero pues bueno, ahorita es lo que hay. Y esto rápidamente hay que sellarlo. Así lo voy a dejar. Y del otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Vean qué bonito se ve el rostro. Ay, los ojos también me gustaron un montón. Voy a pasar ahora, chicas, a esta paletita de Ultramo. Y voy a colocar mi contour. Ocupo el tono más oscurito. Descargo. Boquita de pato. Ya quedó el contour, chicas. Ahora voy a tomar esta otra paletita de Ultramo. Y voy a seleccionar este tono que es como champagne. Si les enseño, ¿verdad? Y con esta brochita así pequeñita lo voy a colocar por acá. Ahí ya se ve el reflejo que da. Boni, boni, boni de bonito. Ahí, ahí me ando equivocando de tono. Y de este lado, de igual manera, lo voy a colocar. ¡Ah, qué bonito, eh! Ahí está. Una cosita de nada. Un poquitito aquí. Y lo voy a tratar de subir. Ahí está. Vuelvo a tomar la paletita. Esta. De Ultramo. Y voy a tomar el tono más oscurito de contorno, de blush. Y lo voy a colocar aquí. Ahí está, chicas. ¡Hola! Chicas, ya peiné los pelos de muñeca de basurero y pues así es como quedó el maquillaje. Pero esperen, este maquillaje necesitan observarlo con la luz. ¡Oh my God! Vean qué hermoso se ve a la luz de la ventana. ¡Oh my God! Hermoso. Espero que les haya gustado, chicas, que me haya ganado su like. Y recuerden, chicas, ustedes inténtenle, practíquenle, que todo es con práctica. Y si no tienen los mismos productos que yo, ni al caso, utilicen lo que tengan, algo similar. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.